Bienvenidos nuevamente a sagramo.com. De ahora en adelante, a petición de todos ustedes, voy a estar haciendo la lectura solamente para cada uno de los signos, así de forma más larga, bien puntualizada, porque me lo pidieron. Así que vamos a hacer una cosita para realmente sentirnos aquí que estamos conectados. Si es tu primera vez en mi canal, de ya, suscríbete y dale a la campanita para que te empiecen a llegar todos mis videos y así nada te coja por sorpresa. Y lo próximo que te quiero pedir es que le des un like, así yo me siento como que en momento en que estamos trabajando juntas, ¿ok? Hoy va a ser una lectura para todo el mes de octubre. Si no sabes cuál es tu signo de la luna y cuál es tu signo ascendente, ve a mi Instagram, Sairamo, pregúntame y así yo te digo, para que entonces puedas ver los otros videos de los otros signos y se complete toda tu guía para el mes de octubre. ¿Qué tal? Bueno, voy a estar haciendo tu lectura de octubre. Hay dos fechas importantes, Virgo, que vamos a estar trabajando, y es, como ustedes saben, yo soy de la astrología lunar. Yo sigo mucho las fases de la luna y me dejo llevar en gran parte por la energía de la luna. Así que vamos a estar trabajando las fechas de la luna nueva y de la luna llena. Si no sabes cómo la energía de la luna te puede ayudar, ahí ve de una y solicita mi libro Diana Llega a la Luna, una guía novela que te ayuda a conectarte con lo divino y con la luna que la trajo Dios para nosotras y para guiarnos durante todo el mes. ¿Ya? Oye, veamos. El 2 de octubre es la luna nueva en Virgo. Y es la temporada, la luna nueva en Libra. Y al ser la luna nueva en Libra, toda la temporada obviamente va a estar en Libra. Y se te pide para este mes que hagas un enfoque en tus relaciones, ya sea contigo misma, con las demás personas, con el dinero, con la naturaleza, tus relaciones, ¿ok? Así que escoge cuál de aquellas necesita improvement, mejorar durante este mes. Y después voy a estar trabajando con lo que es la luna llena, que son 15 días después y cae en Aries, para ver un poco cómo están tus cosas y cómo van a ir. En el pasado te aparece la carta grande de el mundo. Ha habido mucha armonía en tu vida, has viajado, has celebrado. Claro, es que pasó tu cumpleaños. Es yes. En el presente tienes el 10 de espada, lo cual estás superando los problemas, estás saliendo a flote de los problemas. Tienes el 7 de copas en un futuro cercano, solo lo cual tienes muchas posibilidades para escoger. Tú eres en este momento la reina de espada, muy, muy en tu energía. Te ves como una persona independiente, abierta a la comunicación, con unos límites muy claros. Claro, pasó tu cumpleaños, empezaste a pensar cosas que querías para el próximo año. Mentalmente, de subconsciente, eres el as de bastos al revés, pero como tienes muchas opciones, porque parece que escribiste una lista gigante de lo que quería que sucediera este año, te me estás perdiendo un poco de la dirección. ¡Pum! Regresa. Regresa. La gente alrededor tuyo son la fuerza, pero al revés. Entonces, tu gente alrededor no te está ayudando a tomar la decisión. Hay gente a tu alrededor que están como en tres aguas, como que no saben qué hacer, y como que están hasta abusando del poder, están, como decimos en Puerto Rico, al garete. Así que esas son la gente, estas son la gente que durante este mes tú tienes que escoger quién se queda para ayudarte a tu futuro. Importante. Porque en el futuro, muy futuro,
tienes el paje de oros, lo cual significa que regresas a tus metas, a tus ambiciones, a tu trabajo y a esa oportunidad financiera que te va a llegar. Me encanta. Ya sabes, vas a tener que hacer, mirar quién a tu lado no te está ayudando. A veces eso pasa. Para la luna nueva que cae el 2 de octubre en Libra, buen momento para empezar a lo que se te pidió acá. Hacer recuento de esa gente que no te está ayudando. Vampiros en tu vida. Nada está escrito sobre piedra. Principalmente esas personas, pues quizás vas a tener que aceptar que pensabas que iban a estar ahí para siempre o que son gran parte de tu vida y que realmente no te están ayudando en ese aspecto de tu vida. Yo no digo que hagas una X, borre y los bloquee. Bueno, si hay algún caso que sea así, bloquéalo. Para eso existe esa feature, esa opción en las redes sociales de bloquear. Bloquéalo. Bueno, es tiempo de más de dar que de recibir. Mucha gente te dio para tu cumpleaños. Eso es momento de retribuir eso. Y sentirte confiada es tu llave para el éxito. Para la luna llena que cae el 17 de octubre. Sígueme en Instagram. ¿Sabes por qué? Porque ahí también hablo de las cosas que suceden entre luna llena y luna nueva y por ahí. Y te doy muchísimos más consejos. Para la luna llena, el 17 de octubre en Aries, primero, mucho tacto de cómo hablas con los demás. Ten fe que las cosas van a ir bien. Presta atención a tu alrededor, a esa gente. Presta atención quiénes son. Y vigila tus pensamientos. Quiero que te dejes llevar por la intuición. Cuando tú ves a una persona y hay algo que te dice, ese es Dios hablándote, que quizás es como, no, ahí no es. ¿Sabes qué? Ahí no es. Si estás en una relación amorosa, te dice, muy pronto. Mira. Claramente decide qué quieres para que eso se te dé en el ahora. ¿Ok? Y sobre todo, ¿qué no quieres? Vamos a ir a la energía divina que quiero que sea tu inspiración durante todo el mes Virgo. Y esa es de Maya. De Maya. Permite que los errores del pasado te ayuden a ver a través de las ilusiones. Así puedes entender y actuar según lo que sabes que es real y lo que es falso. Me parece, durante toda esta lectura, que tu tema, Virgo, es que hay una persona que es falsa en tu vida. Y vas a tener que tomar cartas sobre el asunto y tener mucho tacto de cómo evolucionar esa relación. Si necesitas más ayuda, a mí me parece, entiendo, dos cosas. Que durante todo ese mes de octubre te tienes que proteger y darte unos baños de protección. Así que ve a sagramo.com y escoge un jabón para eso. Baños que te protejan. Baños que te protejan contra esas personas. Y lo segundo es que si aún no sabes cómo hacerlo, déjame ayudarte. Déjame ayudarte con la lectura personalizada, donde lo primero que voy a hacer es a preguntarte tu fecha de nacimiento para yo tener una claridad de lo que es tu carta natal, así rapidito, y poder contestarte muchísimo mejor y guiarte muchísimo mejor a tus preocupaciones. ¿Qué tal? Nos vemos en sagramo.com. Ve para allá. Así que
Nos vemos en la próxima y comencemos a trabajar. Ve a sagramo.com. Chao.